Bueno, señores, ahora pasamos a una información muy lamentable. Es una niña que con solo 16 días de nacida fue ingresada en estado crítico al Hospital Infantil Arturo Grullón de Santiago luego de que la hermana de 2 años le dio a beber un desgrasante que encontró encima de la mesa. La recién nacida presenta quemaduras en el cráneo, el hombro, la boca, esófago y aspiró una sustancia al pulmón. La niña permanece en la unidad de cuidados intensivos neonatal conectada a un ventilador en condición muy grave. Ingirió por esófago y se fue a pulmón también. Está en un estado muy grave, está conectada al ventilador. El ácido quema. Imagínense la mucosa que uno tiene dentro, en la cavidad oral. Más la edad. 17 días, ahora tiene 19 días de nacida. Usted sabe lo delicado que es, más los órganos, está muy tierno, muy, muy delicado. Lo más preocupante es que en lo que va de año ya son 8 los casos de intoxicación por sustancias cáuticas que se producen en menores entre días de nacidos a los 7 años de edad, lo que llama poderosamente la atención, sobre todo ante la prevención y el cuidado que deben tener los padres y cuidadores de los infantes hacia este tipo de sustancias.